¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo pasaron la semana? No pasa nada, la verdad no pasa nada, siempre igual. Mal, doctor, muy mal, yo estoy muy mal. Usted está siempre mal, Patricia, es una rutina. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Me pueden contar, por favor? Sí, gracias, doctor, que me da este espacio. Resulta Perdón, que yo... Doctor, yo soy Pamela. Lo llamé ayer por teléfono pidiéndole un turno para mañana, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, pero yo estoy un poco ocupado ahora, Pamela, de verdad. Sí, señorita, en este momento el doctor está ocupado. Pará un poquito. ¿No ves que tiene una urgencia la piba? Yo también tengo una urgencia, no estoy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver. Si total, lo nuestro no tiene cura, ¿no es cierto, doctor? Pero, doctor... Podemos venir a otro momento. Sí, lo que pasa es que yo no sé qué decirle. Pero por eso justamente venimos a otro momento. No, no me parece, yo necesito desahogarme, doctor. Pará, un cachito. Este sí, para qué. Nosotros vamos, ¿eh? Tené un poco así eso con el doctor. Seré gamba. Tranquila, yo te invito un champucito y la cosa que tengo que hacer, mamá. La cosa que te. Llámame, me contactó. Todo me contactó. Adelante. Pamela, ¿lo consiguió? Siempre consigo lo que quiero, doctor. La escucho. ¿Puedo acostarme con usted? Ah, bueno. ¿Cómo dijo de la cama que no llegué a...? No, digo si puedo acostarme en el sofá con usted haciéndome preguntas, como hacen casi todos los analistas. Ah, por supuesto que sí. Gracias. ¿Está todo bien? Pamela. ¡Ay! ¡Ay, qué sensación de paz! Debe ser el olorcito a tabaco. Ese aroma me relaja. Sí, la pipa suele relajar. ¿Qué le anda pasando, Pamela, por Dios? Tengo sueños eróticos, doctor. ¿Con quién, Pamela? Con usted. ¿Cómo que conmigo, Pamela? No le llego a entender. Con ustedes, los profesionales. Ah, en general. Ahí. En general. Siempre me pasa lo mismo. Cuando sé que al día siguiente tengo que ir a ver al médico, tengo sueños eróticos con el médico. Ah. Si tengo que ver a mi abogado, por ejemplo, me pasa lo mismo. Lo mismo que... Y anoche me acosté pensando en que tenía que venir a verlo a usted. ¿Cómo estuve? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? No, digo que como estuve analizando este tema en varias oportunidades, el mejor consejo que le puedo dar para ayudarla, Pamela, es que usted debe concretar esos sueños. O sea, de ese modo usted se conecta con la realidad y puede descansar. Ahora le pido, por Dios, ¿cómo fue ese sueño de anoche? Pero le pido con detalles, como debe ser, por Dios, le pido. No me acuerdo de nada. No, no me deje así, le pido por Dios. No, trate de acordarse, vamos, busque. ¿Qué pasó? Ay, no, le juro que no me acuerdo. ¿Cómo estaba yo? A lo mejor usted tiene alguna técnica para hacerme recordar. Hágame recordar. Sí, la puedo. Bueno, así puedo. Sí, a ver. ¿Qué busca? No, es una cadena. No, no, cadenas no. ¿Cómo cadenas? Cadenas no. ¡Basta de cadenas! Libertad, libertad, libertad. Fue hermoso el himno. No, de los trabajos, yo... No, era esta la cadena a la que me refería. Yo necesito, Pamela, que usted la observe detenidamente. Va a venir un péndulo, se va a concentrar, la va a mirar fijamente y le está viniendo un gran cansancio, Pamela. ¿Cuánto sueño nos vino, Pamela? Se viene el sueño, qué buen bostezo. Se va a la cama y está pensando en quién está pensando. Es muy tarde. Me voy a la cama. Claro.
Me desvisto completamente. Toda, toda. Y me voy a dormir. Te quedaste desnuda, Pamela. Completamente. Uy, cómo estoy viendo eso. ¿Qué pasó, Pamela? Está entrando... ¿Cómo entró el doctor? Tengo que ir a ver a mi analista. Claro que sí, acá está. Sueño. 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 Estamos los dos solos en el ascensor. ¿Y qué pasó en ese ascensor? Nos miramos con deseo. Con mucho deseo, Pamela. Mucho deseo, muchísimo deseo. De pronto se traba el ascensor. Se sacó la ropa el doctor, se la sacó toda. Y Gabriel me besa apasionadamente. No, ¿cómo Gabriel? Rodolfo, me llamo Rodolfo. Sí, usted se llama Rodolfo, pero es Gabriel. Gabriel me está besando como un salvaje. No, se va Gabriel. Y arranca la ropa. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¿Qué pasó? Perdón que la interrumpí. No, que me hablaba de un Gabriel, de un que decir Rodolfo. Yo se mezcló. Gabriel. Me acabo de acordar. ¿De qué, Pamela? Gaby. ¿Qué? Gaby, mi podólogo. ¿Qué pasó con los pies? Hoy tenía turno con mi podólogo, con Gaby. Es un divino. Un beso grande para él, pero estamos acá hablando. No, claro. Yo a usted tenía que verlo mañana, ¿se acuerda? Es verdad, Pamela, sí. Entonces, me acosté pensando que a usted tenía que verlo mañana. Hoy tenía que ver a mi podólogo. Entonces, el sueño fue con el podólogo. No, pero un sueño volvamos. Con mi podólogo. Estamos acá en la sesión, ¿no? Yo tendría que irme. No me dejes, no sabes cómo me quedé, Pamela. Tendría que irme porque... No, Pamela, le pido por Dios. Tengo que ir a hacer realidad mi sueño con Gaby. Claro que sí, Pamela, pero no hay que abandonar... Muchas gracias por el consejo que me dio, doctor. No abandone la sesión. Es usted un analista maravilloso. No me deje así, le pido por Dios. Gracias. No, Gaby, doctor. No, que Gabriel. 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 Gabriel y la... Uy, cómo me dejó esta mujer, Dios. Necesito terapia. ¡Total! Más. No puede ser, ¿no? Colorado el 23. No puedo creer. Para. ¿Qué salió? ¡Uy! Perdón, doctor. Tengo una burda tremenda. Me mato, no sé qué debe ser. Apura. ¿Quién salió? Colorado el 23, señor. Segunda docena, entonces, con vos segunda docena, entonces, te sigo, ¿eh? Mira que te sigo, ¿eh? Juegue con confianza, le deseo toda la suerte del mundo, caballero. Te lo pido, por favor, porque perdí una fortuna en Punto Iván, ¿viste? Segunda docena, entonces, segunda docena, va. Uy, me enamoré como un chico. ¡Qué cosa hermosa! Segunda docena, qué felices vamos a ser. Vos no sabés, mamá. No sabés lo felices que vamos a ser, Tito. ¿Dos o tres, señora? Ay, no sé, ¿usted qué me recomienda? No le puedo recomendar nada. Hagamos un semipleno, ¿le parece bien? Bueno, muy amable. Semipleno, por favor, de dos y tres. Bueno. Papura. Primera docena, la coronamos, entonces. La coronamos porque nos tenemos que casar pronto, ¿viste? Ya tenemos los muebles con esto, ¿eh? Ya tenemos los muebles. Y nos vamos con esto. Primera, entonces. Dos cosas hay en la vida. Perdón. Vamos dando confianza. Segunda docena, entonces, listo. A Miami derecho, mi vida. No va más. Vamos a ser muy felices. Yo sé lo que te digo. Yo soy un buen muchacho. Negro el 2. ¡Ay, por mí! ¡Ay, por mí! Permiso, gracias. ¿Qué pasó? No tengo suerte, no sé qué me pasa. Tal vez te la podamos dar. ¿Qué cosa? La suerte. Tercera docena, te pido por favor, mira, en vez de Miami nos vamos a Mar del Plata. No es la misma playa, pero qué sé yo, ¿viste? Que sobra cariño acá.
Uno busca lleno de esperanza. Vamos ahora. Volvimos a Miami. Volvimos a Miami. Por favor, no se nos tiene más encima. ¿Quiere? Te va a encantar. South Beach es maravilloso. Te va a encantar. Primera dos. Ah, no. No, no. Para un poquito. Para. Negro el 33. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. ¡Al juego! Bueno, para un poquito, papura, para un poquito. Yo vivo en Puerto Madre, ¿viste? O sea, son muchos kilómetros. O sea, ¿me entendés? O sea, lo último que me queda es esto, ¿viste? Es una fichita que me queda. Así que te pido, por favor. ¿No ha tenido suerte esta noche? No, no he tenido suerte. Y la tengo que tener, ¿me entendés? Por supuesto que sí. Bueno, Colorado entonces, Colorado. Colorado, listo. No va más. ¿Más? Cero. Me arruinaste. Estoy quebrado, perdí todo. Perdí todo. Perdí la casa, perdí el auto, perdí todo. Perdí el puto banco. Tengo que ir caminando a Puerto Madryn ahora. Desierto derecho, mi. Te agradezco mucho. Vos sos un delincuente. Vos sos un delincuente sinvergüenza. Me arruinaste. Seguridad. Me arruinaste. Sos un cuervo. Sos un cuello. Vos sos el cómplice. Vos, que mira lo que sos. Mira lo que te voy a matar. Te voy a matar. Me arruinaron. Me arruinaron. Hay gente que no sabe perder. Hagan juego. Qué ganas de verlo que tenía. No, pero acá no soy don Arturo. Acá yo me tengo que cambiar ahora. Yo, después... No, cambiado sin cambiar. Para mí siempre va a ser don Arturo. Siempre. ¡Hola, papi! Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces con Juli? No, me... Estaba por ir a casa, me cambiaba y iba para casa. Ah, ¡Juli! Hace una semana que no te veo, no venís a casa más. ¿Qué pasó? Es que estuve encerrada con matemática. ¿Cómo corresponde? Es una vergüenza. Es una vergüenza cómo andas con matemática. No estudia nada esta chica. Me va a sacar caras verdes. Bueno, vamos, va a echar a casa. Ay, papá, pero yo quería lo de la... No, claro, no, no. ¡Déjala no, venir! No, ¡wow! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Hola, qué papito! ¿Qué papito? Yo soy la nenita de papito. No, yo soy la nena. ¿Qué? ¿Perdón? Que soy tu nena, papá. Que soy tu nena. A ver, va, marcha a la casa, vamos. Sí, sí. Hacelo. Salude, salude. Chao, don Arturo. Al trabajo. Quiero decir tres cosas. La primera, que me voy para mi casa. Sí, sí. La segunda, que no estás en Nueva York, nena. Así que la nena acá soy yo. Y la tercera, que pares de ser tan alta. ¡Ay! Pero qué mala onda que tenés, ¿eh? Nena, no se parece nada a vos, papi. No, salió a la mamá. Y ya te odio. ¿Cómo me pudiste cambiar? ¿Me cambiaste? No, ¿cómo te voy a cambiar? Jamás te cambiaría. De verdad, lo que pasa es que pasó el tiempo, Nati. Y yo necesito nenas nuevas. ¿Ah, sí? ¿Y las nenas de antes qué somos? ¿Muñequitas? No, son muñecas bravas, son ya... Bravísimas. Son bravísimas, ya lo sé, te conozco muy bien y muy brava. Pero entendeme, yo a veces tengo que ser de papá, Nati. No, y bueno, necesito otras nenas. No me pidas, no te entiendo, bueno. Porque siempre, escúchame bien, yo voy a ser tu nena. En algún lugar de mi corazón, siempre vas a ser esa nena que se fue a Nueva York. Y vas mi papá. Gracias. Anda que te esperan tus otras nenas. Pero te vas a quedar, ¿no? Por supuesto que me voy a quedar. Por favor, te pido. Y lo que voy a hacer, ¿eh? Anda con esas nenas truchas. La única nena soy yo.